Estamos de regreso, nos acompaña en estos instantes el ingeniero Mauricio Peña, él es gerente de la empresa Caus Compañía Limitada, que lleva adelante estudios del proyecto Hidro Agustina, que se hacen los estudios, valga la redundancia, para instalarlo aquí en el Cantón Girón. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Coméntenos, el proyecto Hidro Agustina, ¿qué es lo que engloba? ¿Qué es lo que se pretende con el proyecto? Muy buenas noches, licenciado Peralta. Muchas gracias primeramente por este espacio de poder comunicar acerca de este proyecto en su importante canal. Como usted lo menciona, es un proyecto hidroeléctrico. El proyecto Hidro Agustina es una pequeña central de paso hidroeléctrica que pretende tener una potencia de 19.2 megavatios y una generación eléctrica de 100 gigavatios hora al año, más o menos. Si hablamos más o menos de la capacidad que usted nos ha manifestado, ¿cuál es la potencia que podría dar, para decir, podría iluminar Girón esta potencia, más, menos, cómo podríamos analizarlo eso? La potencia es de 19.2 megavatios, efectivamente sería mayor que dar luz solamente a Girón. Esta aportaría al Sistema Nacional Interconectado, ¿no? que es estatal. Nos conectaríamos directamente al Sistema Nacional Interconectado y aportaríamos con estos 19.2 megavatios de potencia y 100 gigavatios hora al año de energía como tal. De lo que hemos podido conocer en estas últimas semanas que se ha conocido sobre este particular, este proyecto tendría ya muchas décadas de planificación. Efectivamente, es un proyecto que ha estado en la palestra, digamos, 50 años, ¿no? Que ha sido estudiado por el ex-INESEL en sus primeros años, 25 años de mediciones de caudal hidrológico que tienen ahí en el río El Burro. Este usará las aguas del río El Burro. Fue estudiado por el ex-INESEL, fueron descartados por temas geológicos. También otras instituciones han estado estudiando este proyecto, pero Causus desde el año 2022-2023 venimos estudiando el proyecto y justamente retomando este tema porque creemos que tiene mucho potencial, sabemos que existe el potencial hidrológico ahí, el potencial de caída también, entonces decidimos arriesgarnos y estudiar un poco más a detalle este proyecto y ver justamente si este, por lo que había sido descartado anteriormente, temas geológicos, geotécnicos, es verdad o no. Y en los estudios que hemos realizado, en las etapas previas de prefactibilidad y factibilidad que lo hemos hecho en el 2022 y 2023, hemos visto que las condiciones geológicas son favorables. Hemos hecho algunos estudios de sismicidad, de riesgo sísmico, fue descartado por la falla de Girón, pero se deben hacer, no solo descartar un proyecto con una visita técnica o un análisis superficial, sino como lo hemos hecho nosotros ya estando 2 años en territorio, estudiando el proyecto a profundidad para saber si es que es viable o no. Y efectivamente hemos visto que es factible, que es viable, que geológicamente es factible instalar un proyecto hidroeléctrico en esta zona. La falla geológica de Girón que atraviesa toda esta zona, es decir, no causaría ningún efecto a este proyecto. Así es, efectivamente, no causaría ningún efecto al proyecto. Entonces, es viable implantar un proyecto hidroeléctrico en esa zona. Ahora, este proyecto, ¿con qué recursos se pretende llevarlo adelante? Es un proyecto de inversión privada, ¿no? Cuyo promotor es PHS, la compañía PHS, ¿sí? Y Hidro Agustina, que son empresas privadas que pretenden invertir justamente en este proyecto, ¿no? Es un proyecto de inversión privada, si bien se conectaría al Sistema Nacional Interconectado, que es de estatal, pues la inversión sería 100% privada. ¿Cómo se ha llevado adelante la planificación, el proyecto, con respecto a las entidades de control que deben hacer precisamente todas estas actividades de ver que todo sea factible y se desarrolle en las mejores condiciones? El proyecto tiene algunas etapas, ¿no? Que es la prefactibilidad, la factibilidad y ahora vamos a una etapa de diseños definitivos. En la prefactibilidad se ven diferentes alternativas con el potencial hidrológico y también con la caída. Que para que un proyecto hidroeléctrico se desarrolle hay dos variables. Una es la cantidad de agua y otra es la altura que está la caída que va a tener el proyecto. En este caso se vio que las dos condiciones cumplen.
se hicieron sendos estudios hidrológicos en etapa de factibilidad, sabemos a ciencia cierta que existe el agua que se necesita para generar. Es más, se ha hecho ya un acercamiento, ¿no?, con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Se ha solicitado a la Agencia de Regulación y Control del Agua si es que existe el agua suficiente fuera de todas las otras concesiones que pudiera existir, y efectivamente hay el agua, el recurso como tal. En ese sentido, nosotros ahora vamos a empezar una etapa de diseños definitivos, donde sabremos exactamente cómo van a ser las obras, dónde van a estar ubicadas las obras, todo a detalle. Y posterior a estos diseños definitivos, y paralelo y posterior a estos diseños definitivos, pues hay toda la parte de permisología, ¿no?, que es Ministerio del Ambiente con su licencia ambiental, que es la factibilidad de interconexión con la empresa eléctrica, que son también la concesión ante el Ministerio de Electricidad. Entonces son algunos pasos que vamos a tener que ir justamente dando para tener viabilidad, no solo la viabilidad técnica como técnicos, vamos, valga la redundancia, a tenerla o hacer los estudios para tenerla, sino también necesitamos la viabilidad por parte de los entes gubernamentales y de control. ¿Qué tanto de agua se requiere para una perfecta operatividad del proyecto? Para su máxima operatividad es 2.5 metros cúbicos sobre segundo, para su máximo, para el potencial que le habíamos hablado de 19.2 megas. ¿Hay esa cantidad de agua? Efectivamente, hay esa cantidad de agua y hay más. Sin embargo, el comportamiento del río no es un régimen de caudal. Yeah. Entonces, cuando exista menos, nosotros tenemos que ocupar menos y garantizar el consumo del agua, aguas abajo, de los diferentes actores del agua que existen. Nosotros generaríamos a menor capacidad cuando exista menor agua, siempre respetando un caudal ecológico que por ley se lo debe dejar. Este caudal ecológico, ¿qué es? Es dejar un caudal para que todos los ecosistemas estén estables, ¿no?, que no haya ninguna vulnerabilidad al tema del medio ambiente, los ecosistemas estén estables y también permita captar el agua aguas abajo de las otras concesiones existentes. El proyecto, al escuchar proyecto hidroeléctrico se nos viene a la mente a lo mejor algún embalse grande, una laguna grande, un represamiento grande. ¿Es así como se pretende hacerlo o cómo es la técnica que se aplicaría? Este proyecto hidroeléctrico es una pequeña central de paso. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un embalse, tiene un azud, que es una estructura más o menos de 1.70 metros de altura, en el que se capta el agua y pasa directamente a unos desarenadores. Posteriormente de estos desarenadores va por un túnel, ¿sí?, nivel subterráneo de 1.3 kilómetros, a un tanque de almacenamiento. Después de este tanque de almacenamiento hay una caída con una tubería de presión de 920 metros de caída, ¿no?, de altura, pero de recorrido de la tubería de 3.2 kilómetros. Al llegar a una casa de máquinas donde va a estar dos turbinas tipo Pelton, que es donde se va a generar el agua. Ahora, existe preocupación de la ciudadanía y de hecho se conoce que en el sector de Pichanillas, la parroquia La Asunción, la gente, la población se preocupa porque dicen que no existe la suficiente cantidad de agua como para irrigar los campos, para el agua potable y también para este proyecto. De hecho, hemos consultado con el señor Olger Armijos, dice que tienen esa preocupación de que ellos tengan problemas a futuro de aprovisionamiento del agua. Justamente, como le comentaba, haciendo el análisis con la Agencia de Regulación y Control de Agua, que nos dicen que hay, que las concesiones que existentes que hay, que los diferentes usos que hay dentro de la cuenca del río Burro, permite que exista compatibilidad con el proyecto hidroeléctrico. Mas, sin embargo, nosotros debemos garantizar el consumo, primeramente humano, que ya existe, después de riego. Después viene el tema industrial, que es donde entramos nosotros. Entonces, tendríamos que respetar lo que ya existe, el consumo que ya existe actualmente,
Sin embargo, rescatando esta preocupación que usted manifiesta, el proyecto pretende implementar un sistema de riego también dentro del proyecto, ser un proyecto multipropósito, y esto nace justamente de las socializaciones, de escuchar a la gente, cuál es la problemática actual. Sabemos que en la época de verano hay poco caudal y tienen esta preocupación, que está bien. Como yo le decía, en la época de verano nosotros tenemos que usar menos agua. No vamos a usar los 2.5 metros cúbicos por segundo, vamos a usar mucho menos, vamos a generar menos nosotros también energía, pero también tenemos con esta preocupación. Nosotros venimos a hacer una buena vecindad y a garantizar que el uso del agua para las personas sea la prioridad. En ese sentido, este proyecto va a ser un proyecto multipropósito, de manera que nosotros generemos el agua, después esta vuelva a ser bombeada hasta los 2.000 metros de altura más o menos y pueda almacenarse en tanques para que después pueda ser distribuida con riego más o menos 100 litros por segundo, garantizando el riego en las comunidades, ¿no? Y el uso que regularmente le dan de riego y de consumo de humano. Entonces, es un proyecto multipropósito y el primero, yo creo que concebido de esta forma, no sé si mundialmente, pero justamente que nace de esta preocupación. Por lo general, estos sistemas de bombeo que se realizan son para volver a generar. O sea, uno bombea, sube el agua nuevamente, vuelve a bajar y vuelve a generar. En este caso, nosotros no generaríamos nuevamente, sino almacenaríamos el agua y lo usáramos para riego. Y este sistema de riego pretende implementar un megavatio, sí, para este sistema de bombeo, un megavatio con energía solar, compatible con el medio ambiente, igual que este proyecto lo es, ¿no? Que es una energía renovable. Las dos energías que vamos a usar en este proyecto multipropósito son energías renovables, las dos. Entonces, con un proyecto solar de un megavatio vamos a subir el agua, va a ser almacenada nuevamente y tecnificar y ayudar más bien a la población con ese concepto de ser buenos vecinos y de mejorar la calidad de vida de las poblaciones del área de influencia directa e indirecta del proyecto, más no en el detrimento de ella, que es la preocupación que ellos tienen y está bien. Por eso nosotros hemos pedido este espacio para poder comunicarles de mejor manera estas cosas que estamos preveyendo en el proyecto. ¿Habrá alguna variación del cauce del río? Con todos los consumos hay variación en el cauce del río. Obviamente, con la captación y la generación hidroeléctrica hay una variación del caudal del río. Pero como le comento, tenemos que garantizar que los ecosistemas y los usos de agua aguas abajo estén contemplados. Hay una parte en la que hay una variación del caudal y esta agua de las pequeñas centrales hidroeléctricas son devueltas nuevamente al cauce para que no haya problemas aguas abajo en las poblaciones. Justamente iba a consultarle eso. Luego de la casa de máquinas, que es el lugar donde se genera la potencia del agua, genera la electricidad, ¿qué pasa con el agua? Regresa nuevamente al cauce del río original. Ya. Regresamos al río Olburo como tal. Y es un agua. Muchas veces las personas tienen la concepción de que puede ser agua contaminada por la generación, y más bien es todo lo contrario, es al revés. Es un agua que ya pasó un proceso de purificación para ir a las turbinas, ¿no? Para que no se desgasten las mismas. Entonces hay una sedimentación en los desarenadores, hay una mejor calidad de agua, el agua ya no es turbia. Entonces esa es la agua que va a ser bombeada para después el consumo humano o de riego. Una mejor agua, el agua es oxigenada también a través de las turbinas, entonces eso nos da una mejor calidad y devolvemos una mejor calidad de agua al río. Y al ser, digamos, el recurso que necesita la hidroeléctrica es justamente el agua, entonces debemos garantizar que existe el agua en la cuenca. Entonces una de las medidas que tiene que tener en su plan de manejo ambiental un proyecto hidroeléctrico es garantizar el uso futuro del agua. Entonces, conservar la cuenca hidrológica, aguas arriba de la captación que nosotros tendríamos y garantizar para todos los consumos aguas abajo. Desde donde sería la toma de agua primera hasta la última toma en la casa de máquinas, ¿qué distancia existe? A ver, existe. La toma es justamente después de la unión del río Curiquingue y del río San Gregorio. Posterior de eso, como le decía, hay una desviación a través de un túnel, un tanque de almacenamiento. El túnel tiene 1.2 kilómetros, 1.3 kilómetros. Y de ahí hay 3.2 kilómetros de tubería. Yeah. Sí, aproximadamente son esos
3.2 kilómetros, un poco más, con el rango que hay entre la captación y el tanque de carga. No más de 4 kilómetros. En todo el recorrido que hay. En todo el recorrido que hay hasta la última parte que está aguas abajo. Ahora, con el proyecto, manifestaba la persona que hemos dialogado, el don Orger Armijos, dice, no están en contra de la hidroeléctrica, sino de la falta de recursos, que no va a alcanzar el recurso hídrico, obviamente. Es la preocupación mayor que ellos tienen, y no sé cómo sería una forma de garantizar justamente que eso no va a ocurrir. Justamente hay los entes de control, que es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en este caso, ¿no? Que, como le comento, a través de la Agencia de Regulación y Control del Agua, dice que existe el agua para todos. Ellos ya lo dicen con estudios hidrológicos. Y de igual forma, ellos nos pueden dar solo lo permitido para nuestra generación, sin socavar los derechos de las otras personas que tienen aguas abajo. Entonces, eso, y va a haber un... Este va a ser el ente de control, que nosotros podamos producir solamente lo que exista para todos, o sea, tanto para nuestra generación como para los diferentes usos de aguas abajo. Entonces el proyecto tiene que garantizar, y a nosotros nos controlan cuánto estamos generando, o sea, nos van a controlar cuánto va a estar generando la central hidroeléctrica, cuánto, y eso es directamente relacionado con el caudal utilizado. Nos manifestaban también de que no se ha dado un proceso de socialización así ante la comunidad, ante varias personas, sino más bien se está llevando de persona por persona, y decía que eso preocupa, porque más bien puede tratarse de una forma de querer convencer individualmente a las personas. No, justamente esta es la etapa de socialización del proyecto, ¿no? Primero, no podríamos entrar a socializar un proyecto que no era factible. Entonces, una vez que hemos visto que es factible el proyecto y vienen sus diseños definitivos, pues empieza la socialización del proyecto como tal. Empieza a haber las reuniones y talleres comunicativos y espacios como este, justamente para informar a la población. Además de las visitas uno a uno, visita puerta a puerta, hay diferentes estrategias de socialización que estamos llevándolas a cabo, como por ejemplo hay un centro de información ahora aquí, muy cerca, que está en la calle José María Córdoba. Sí, media cuadra más allá de la iglesia central. Entonces, es un espacio donde la comunidad puede entrar, puede preguntar, puede ver, incluso existen videos ya de simulaciones de cómo va a ser el proyecto hidroeléctrico. Es un espacio para la comunidad, para que se pueda justamente ser informada la comunidad. Además que sí, efectivamente hemos pedido muchas reuniones a la comunidad para que nos permitan exponerles el proyecto como tal, para que puedan ser, tengan la versión y sean informados del proyecto como tal. No desinformados, porque hay mucha desinformación en territorio a través de personas que desconocen justamente qué está pasando, y tienen que ser informadas, tienen que conocer la verdad, y con la verdad, una vez que tengan la verdad, sí poder decir, a mí no me conviene, o sí me conviene, o estoy en acuerdo, o estoy en desacuerdo, que es natural, ¿no? Es un proceso de socialización. Después va a haber incluso un proceso de consulta previa de un proyecto como este. Precisamente, para terminar eso, ¿cómo está organizado esto? ¿Cuándo sería esta consulta previa? Esta consulta previa es posterior a la etapa de los estudios definitivos y posterior a la etapa del estudio de impacto ambiental. Una vez que exista una viabilidad técnica, viene la viabilidad social y el proceso de participación ciudadana y consulta previa. Ese es el espacio, entonces. En nuestra línea de tiempo, más o menos eso nosotros lo tenemos previsto en el año 2025, ¿no? Llevar a cabo en este año 2024 los estudios a nivel definitivo, y en el 2025 la etapa de proceso de participación ciudadana y consulta previa. A pesar de que ya estamos haciendo ese proceso de participación ciudadana, ¿no? Este es un espacio que ya estamos comunicando a la ciudad, ya estamos informando a la ciudadanía, es parte de nuestra socialización, pero hay que cumplir también este proceso de participación ciudadana que pide el Ministerio del Ambiente formalmente, y también el de la consulta previa. Finalmente, ingeniero, ¿cuántas personas, en el caso de darse el proyecto, estarían involucradas en esto para trabajar para las distintas actividades? ¿Qué plazas de trabajo se podrían dar en base a este proyecto?
Este proyecto más o menos tiene una inversión entre 35 y 40 millones de dólares, ¿no?, de inversión privada, que tendría plazas directas de empleo aproximadamente 300 personas e indirectamente 1.200 personas. A más de que tendrá otros beneficios, y eso siempre vale dejarlo sentado, porque primero vamos a mejorar la calidad de la energía en el sector, ¿no? Se va a hacer una, con la línea de transmisión que va a existir y con todo vamos a tener una mejora en la calidad, una robustez más de energía en el sector, garantizando en las comunidades del área de influencia del proyecto la energía. Como fuentes de empleo directo e indirecto, como ya lo manifesté, el mejoramiento de vías, puentes e infraestructura, justamente porque va a haber una etapa de construcción del proyecto y de operación del proyecto en caso de darse, que tendremos que mejorar las vías, tendremos que mejorar los puentes. El tema de la implementación del sistema de riego, garantizando no solo riego, sino también de consumo humano, con el almacenamiento y después distribución de 100 litros por segundo. Tendríamos que estudiarlo incluso más, a ver qué más podríamos hacer en el tema de riego y de consumo humano. Protección al tema de la biodiversidad, como le decía, nosotros tenemos que garantizar el caudal ecológico, tenemos que garantizar que los ecosistemas estén bien, tenemos que garantizar que la cuenca esté bien para que, si tenemos una cuenca sana y saludable, vamos a tener agua. Sí, la dinamización de la economía local, aparte de estas plazas directas e indirectas de trabajo, pues va a haber toda una dinamización en el sector, en el cantón, y aparte también va a haber el tema de las regalías, ¿no? Cuando existe en proyectos estratégicos, en sectores estratégicos, pues el 12% de las regalías tienen que ser invertidas nuevamente en las comunidades del área de influencia directa e indirecta a través de los GATs parroquiales y de los GATs cantonales del área de influencia. Que ese 12% tendría que quedar ahí de inversión. Muy bien, queremos agradecer, ingeniero, por su asistencia para conocer los detalles del proyecto Hidro Agustina que se planifica aquí en el Cantón Giró. Estaremos siempre pendientes de lo que ocurre en torno a este tema, tanto de ustedes como empresa proponente, como también de las personas que tienen alguna duda. Entonces, nuestro objetivo como medio es justamente ir despejando estas dudas y de lado a lado. Gracias, ingeniero. Nosotros hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida con más informaciones.